en Caldepera, en Mallorca. Bueno, hemos hecho el recorrido que estaba previsto el año pasado en el Campeonato de España, un recorrido muy técnico, con mucho cambio de pad, con pendiente, con mucha arena. Bueno, que al final es una carrera un poco lenta por el tema este del desnivel, de la arena, que nos hacía ralentizar un poco la marcha. Y hemos intentado llegar a meta con la mejor técnica posible y, bueno, y matemáticamente pues ya somos campeones de Copa de España, aunque nos queda la prueba de San Sebastián de aquí de un par de semanas. Estamos aquí en Cala Rayada, en la tercera prueba de la Copa de España. Ha sido una carrera muy dura y muy lenta. Hemos tenido que hacer 5 cambios de pads, diferentes terrenos. La verdad que ha sido divertida, diferente a las demás pruebas, con muchos cambios de ritmo. Un tramo grande de asfalto, luego bosquecillos con arena de la playa, cuestas. Ha sido dura, la verdad que lo hemos sufrido mucho, ha sido más lenta de lo que acostumbro a marchar, pero muy divertida y muy bien, me he quedado primera y estoy súper contenta de estar aquí en Mallorca, en Cala Rayada.